La Subgerencia Cultural del Banco de la República agradece la presencia de ustedes y de alguna manera está refrendando la invitación a la exposición Habeas Corpus, que está trabajada dentro de un proyecto conjunto con las otras colecciones del Banco de la República, que son las del Museo del Oro. Esta exposición se presenta en el marco de un proyecto conjunto que inició hace 2 años y medio y se viene trabajando desde este momento. La conferencia de hoy pertenece a uno de los curadores de la exposición Habeas Corpus, que se hizo en asocio con el curador Jaime Borja y José Alejandro Restrepo. José Alejandro, que dará la charla de hoy, artista, investigador, docente y curador en esta ocasión de nuestra exposición. Como todos sabrán, es de alguna manera una de las figuras del videoarte que ha desarrollado desde el año 87 toda su temática desde el videoarte. Y entre otros sitios donde ha presentado su obra está la Bienal de La Habana, está la Bienal de Sao Paulo, hizo presencia en la exposición de la Reina Sofía, ha estado presente en el MoMA en Nueva York, en la Caixa en Barcelona, en Los Ángeles, en el Museo del Louvre en París, en Montreal, en la Bienal de Venecia en el año 2007 y una gran cantidad de participaciones a nivel nacional. Entonces, yo los dejo con José Alejandro. El título Habeas Corpus tenía un subtítulo que era absolutamente fundamental. Creo que incluso era más importante el subtítulo que el título, que tengas un cuerpo para exponer. El habeas corpus es una acción jurídica que se le debe a la jurisprudencia inglesa que tutela los derechos fundamentales frente a cualquier acción que los vulnere. Se trata en términos jurídicos de un derecho basado en el principio de que el hombre libre es dueño de su cuerpo. En sus orígenes se quiere reconocer y recobrar el cuerpo para su propietario, ¿no? A diferencia del esclavo que por carecer de dominio sobre su cuerpo no podría entonces ejercer dicha acción. Como forma jurídica está sujeta entonces también a interpretaciones y también a malinterpretaciones y perversas malinterpretaciones, ¿no? Que es cosa de todos los días en nuestra vida y cotidianidad jurídica. Justamente Ambrose Bierce lo define ácidamente el habeas corpus como, abro comillas, recurso judicial que permite sacar a un hombre de la cárcel cuando lo han encerrado por el delito que no cometió y no por los que realmente cometió. Esto de que tengas un cuerpo para exponer podría sonar como una verdad, sí, de apuño, como una evidencia. Justamente allí donde pensamos que el cuerpo nos es tan familiar, es donde podrían abrirse unas grietas de unas percepciones paradójicas y manifestaciones extrañas que hacen que tener un cuerpo, lejos de ser una condición natural, lo que hace es encerrar una profunda extrañeza, una poderosísima capacidad de perturbar, se potencia al mostrar el cuerpo fragmentado y al enfatizar ese carácter alegórico que pueden tener cada una de sus partes. Que tengas un cuerpo para exponer es entonces un concepto fundamental. Aquí estaríamos también de lleno dentro de esta tensión y dentro de este juego que lúcidamente Michel de Certeau, refiriéndose al barroco, habla como la locura de ver. La locura de ver que de alguna manera tendría una correspondencia, tendría una incitación a la locura de mostrar. Estaríamos entonces en una de estas dialécticas interesantes entre el ver y el mostrar. No solamente circunscrito al barroco, sino también a las manifestaciones más contemporáneas, donde asistimos a un triunfo incontestable de la imagen
y al protagonismo del cuerpo con ese poderosísimo y tremendo poder de seducción. Ya lo decía Tertuliano, como buen retórico que era, comillas, es la misma pulsión ver que ser visto. Esta exposición entonces convoca cuerpos que se despliegan y se repliegan, que se descubren y se recubren y que nos fascinan por su capacidad de horror y de belleza.